La obesidad, problema global de tratamiento presente desde toda la evolución. Listo. Desde los tiempos remotos, la primera situación que se ve cuando empieza uno a analizar la obesidad es que nosotros fuimos diseñados hace 8.000 millones de años con un epitelio que hasta hoy ha cambiado muy poco. Y realmente las transformaciones en la forma de absorber los alimentos y las transformaciones en la forma de llevar nosotros la energía del alimento a lo que es requerido, que es el componente metabólico, sigue y ha seguido siendo la misma. ¿Qué pasó? Fuimos diseñados para comer, como nos está mostrando la diapositiva, y hoy en día comemos de una forma muy distinta. La cantidad de energía que necesitábamos para poder recibir el alimento no es la misma que la que requerimos hoy cuando con el celular podemos traer a la mano cualquier plato de comida. Sumado a esto, la evolución de las sociedades, viene los grandes irresponsables desde hace 2.000 o 1.000 o 500 años, como las historias de Kant o las historias de Marco Polo o las historias de Cristóbal Colón, en los cuales cambiaron completamente el patrón de distribución geográfico de los alimentos y llevaron a zonas de estaciones y a zonas tropicales alimentos que pertenecían a otras regiones, cambiando completamente la posibilidad y la disponibilidad de los alimentos, hasta llegar a la industrialización, en la cual una caña de azúcar de un metro, que puede tener 80 o 100 calorías, es reemplazada por 4 cucharadas de azúcar. ¿Quién es capaz de comerse una caña de azúcar de un metro? Nadie, se nos pela la boca. Mientras que las 4 cucharadas de azúcar se acomodan en 4 cafés en una mañana. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos haciendo realmente brincando, le estamos haciendo un bypass a la digestión para pasar de la naturaleza a la parte industrializada de una forma muy, muy rápida. Algunas diapositivas que todos conocemos. Me disculpan, es que este computador está que se cae, por favor, asistencia, porque se me está cayendo el equipo. Gracias. Vemos el consumo mundial de azúcar, vemos los informes económicos de la producción en millones de dólares de la producción de azúcar y vemos la diapositiva de la diabetes en el mundo, casi que calcados el uno en el otro, y la presentación en el tiempo y la presentación epidemiológica coinciden una con otra. Luego, esto es un problema 100% relacionado con la industrialización, en la cual, ¿qué hace la industria? La industria le entrega al epitelio los elementos en una forma más simple, más sencilla. Ya no les está entregando grandes moléculas, sino nos está entregando pequeñas moléculas. Yo le digo a mis pacientes, nosotros comemos piedras y nos alimentamos de arena. Y nuestra digestión lo que hace es romper las piedras para permitir que se absorba la arena. Pero lo que hace la industria es entregarnos el alimento ya hecho arenilla. Y le está quitando función a la digestión, llevándonos en un futuro a tener problemas que van indudablemente a repercutir en toda la sociedad. ¿Es o no es una nueva enfermedad? ¿Es una enfermedad inducida por la acción humana? Claro que es una enfermedad inducida por la acción humana. Indudablemente, la medición de la cintura, la medición del perímetro abdominal, sabemos nosotros que es un excelente factor predictor de lo que se conoce hoy en día como síndrome metabólico o enfermedad metabólica, la cual está 100% ligada con nuestros problemas. El principal problema de salud pública que existe es que la obesidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque cuando nosotros revisamos los históricos de las publicaciones, encontramos que los principales diagnósticos son la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades metabólicas, los dolores articulares, etcétera, etcétera. Y el diagnóstico de obesidad casi nadie se lo sabe. E660 se llama obesidad debido a exceso de calorías. Pero en los computadores de las historias clínicas y en los RIPS no aparece. Y si no aparece, en el Ministerio de la Protección Social no está. Y si no está, no hay dinero, no hay recursos, no hay cómo soportar, ni siquiera en las empresas aseguradoras, que la obesidad existe. Luego, la obesidad desde el punto de vista de política no existe porque nosotros mismos no denunciamos que ella está presente. Hay gran data científica, que no me voy a detener en esto,
en la cual se soporta las bondades de los tratamientos quirúrgicos, en los cuales no hacemos otra cosa que destruir la fisiología digestiva y armarla al revés. Eso es la cirugía bariátrica. No es fisiológica, es antifisiológica. Pero desafortunadamente los pacientes han llegado a unos estados de compromiso tan severos que es indispensable hacer este tipo de manipulaciones para poder ofrecer este tipo de resultados, como los que se están viendo. Llegar a decir que la diabetes tipo 2 asociada a obesidad se mejora o se cura, algunos de los endocrinólogos dicen que todavía no podemos decir que se cura, pero llevamos más de 10 años de seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2 que no reciben absolutamente ninguna medicación, o lo mismo con hipertensión arterial, o lo mismo hablamos de las mediciones específicas del síndrome de la resistencia a la insulina, etcétera, y otro tipo de complicaciones como las complicaciones cardíacas, las complicaciones articulares, sin hablar de los componentes emocionales que estos pacientes van a mejorar indudablemente cuando reciben este tipo de tratamiento. Bueno, vamos a pasar prontamente esta parte. ¿Qué tan peligroso es un procedimiento bariátrico? Si se compara, como lo dijo el doctor Pineda inicialmente, buenos procedimientos, buenos centros médicos producen buenos resultados, indudablemente. Cuando se hace en centros bariátricos especializados, estamos hablando de menos del 0.1. En este momento estamos hablando del 0.01% de mortalidad, con unas morbilidades muy bajas que son equiparables a la gran mayoría de procedimientos quirúrgicos que hoy en día se hacen con gran seguridad. En Colombia, estas son las guías de manejo de las cuales he tenido oportunidad de ser coautor. Están disponibles, las lidera la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Como endoscopistas y como gastroenterólogos, indudablemente es identificar una patología que se asume es sana. Esta es una situación de gran reto para el cirujano, porque cuando el cirujano opera una apendicitis, el apéndice está enfermo y cualquier cosa puede suceder sobre un órgano enfermo, cuando operamos una colegistectomía, etc. Pero cuando operamos un estómago, el estómago está sano y debe salir igual. Es una situación de amplísimo reto para cualquiera de nosotros. ¿Cómo son nuestros pacientes? Nuestros pacientes son pacientes con cuellos difíciles, son pacientes con obesidad faríngea, ya los otorrinos están describiendo los síndromes de obesidad faríngea, con degluciones muy difíciles, con hipertensión intraabdominal y en los cuales cualquier situación nos va a llevar a una importante baja de la saturación. Estos pacientes a veces sentados en el escritorio, les colocamos un oxímetro y nos marca 90, 88. El paciente sentado ahí enfrente. ¿Qué tienen? Hipoventilación alveolar. Y es un paciente que si nosotros lo vamos a llevar a sedación, vamos a necesitar utilizar por peso una altísima dosis, así sea de propofol, es de difícil manejo. Y muchos de estos pacientes nos bajan la saturación y nos generan dificultades. Primera recomendación, convencerlos de que se hagan el procedimiento sin sedación con analgesia faríngea o siempre acompañados de un anestesiólogo con intubación, etcétera, etcétera, que situación considero es demasiado, no es necesaria para este tipo de procedimientos, ¿sí? Esto es una publicación y una revisión que he hecho con el doctor Juan Camilo García, que es un otorrino que está trabajando mucho en obesidad faríngea y su relación con apnea del sueño y su relación con la dificultad para manejo de nosotros de estos pacientes. En el otro lado estamos viendo la dificultad, la franca dificultad que tenemos en muchos casos para lograr la deglución. Ese es el primer problema que nosotros empezamos a tener. No es fácil, el paciente se desacopla muy fácilmente hasta que al fin logramos, después de algunas maniobras, la deglución en estos pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones realmente de la endoscopia preoperatoria? Evaluar todo lo que ustedes saben, ¿sí? ¿A qué nos enfrentamos los cirujanos? A un estudio de endoscopia en el cual nos dicen endoscopia gástrica normal. Perfecto. ¿Qué quiere decir normal? Normal. Perfecto. ¿Le tomó biopsias? No, porque es normal. Eso nos plantea situaciones complejas en el momento de tomar la decisión de hacer un procedimiento de manipulación de la vía digestiva, ¿sí?
ya hemos comentado la altísima incidencia de situaciones que podríamos llamar nosotros hallazgos incidentales, como por ejemplo la hernia hiatal y la presencia de Helicobacter. ¿Sí? ¿Qué otra situación extremadamente importante? Evaluar las variables anatómicas. La patología esofágica, la hernia hiatal, ya vamos a pasar rápidamente en esto para detenernos en algunas situaciones similares. ¿Y por qué? Porque vamos, repito, a destruir el tracto digestivo y lo vamos a armar al revés. ¿Sí? Vamos a hacer una situación, la más frecuente de todas y la más efectiva de todas, que es el bypass gástrico, en la cual vamos a seccionar cerca de la región subcardial, vamos a dejar un área cercana al 10% o menos de la capacitancia gástrica, donde están las células, los baroreceptores que le van a informar por vía nervio vago al mesencéfalo que ya comimos suficiente. Esto genera la necesidad de que acá esta anastomosis nos quede estrecha, nos quede máximo de 15 milímetros. Para los que no hacen cirugía, esto es una situación que no va con el pensar. Hacer una gastroscopia en un posoperatorio y ver que hay una zona estrecha, lo primero que tiene uno, lo más natural a pensar es que hay que dilatarlo. Y no, por favor, no hay que dilatarlo, primera situación. ¿Por qué? Porque es un efecto que nosotros queremos. ¿Sí? Lo segundo que sucede en el bypass es que el estómago distal nos va a quedar abandonado. ¿Qué pasa si nosotros decidimos cancelar una puerta? Por favor, échenle cemento completo a esa puerta, ya no pasamos al otro lado. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? ¿Qué quedó del otro lado? Quedó lo mínimo que puede quedar, quedó Helicobacter. ¿Quién lo va a erradicar después? ¿Cómo lo vamos a erradicar? ¿Quedó una úlcera? ¿Quedó una erosión? ¿Quedó una displasia? ¿Quedó una metaplasia? ¿Qué nos quedó? ¿Una úlcera duodenal? Etcétera. Entonces, cuando nosotros decidimos cerrar definitivamente esta puerta, tenemos que estar completamente seguros con evidencia no solamente física escrita en un papel de que quedó bien, sino fotográfica, ojalá con video, y con el soporte histológico de que el tejido que estamos dejando abandonado es un tejido que lo podemos abandonar con tranquilidad. En el esófago, ¿qué nos interesa muchísimo? Que no vayamos a tener componentes infecciosos. Son frecuentes. ¿Por qué son frecuentes? Porque cerca del 80% de los pacientes que estamos operando nosotros son diabéticos y los pacientes diabéticos pueden tener problemas desde monilíasis esofágica en adelante. Y están, acabaron ustedes de ver en la diapositiva anterior que estamos operando a 2 centímetros del esófago. Y vamos a pasar una sonda, que después la veremos, que no queremos que llegue contaminada con monilia a la cavidad abdominal. ¿Sí? Esto es extremadamente importante. Las erosiones, los diferentes componentes que en un momento dado nos puedan dar dificultades, como esta esofagitis erosiva. Después, posteriormente veremos cuándo esto nos puede cambiar en un momento dado la técnica quirúrgica. ¿Dónde estamos operando? Recuerden la diapositiva anterior, estamos operando en la región del cardias. Entonces, cuando nosotros llegamos a una cirugía y encontramos una hernia de esta magnitud, o de esta magnitud que ya están viendo ustedes, que no es fácil ni siquiera entrar al abdomen porque tenemos un gran saco subcardial, vamos a estar trabajando sobre la hernia y con toda seguridad esa anastomosis nos va a quedar en el mediastino. Eso no lo vemos en la laparoscopia porque el hiato en el paciente obeso es una parche de grasa. Ese parche de grasa no nos permite ver eso y vamos a tener después dificultades y no nos vamos a explicar cómo un paciente con un bypass gástrico nos hace una fístula al mediastino. Esta es la razón, porque estamos nosotros operando sobre el mediastino con una unión esofagogástrica que no está en su lugar. ¿Sí? Importante la evaluación de todas las situaciones que generen efectos de masa. Obviamente ayer hicieron ustedes una excelente revisión sobre los pólipos, el manejo de los pólipos, la clasificación histológica, etcétera, y definir que los pacientes que tengan neoplasias gástricas deben llevar un procedimiento que se ajuste a esta patología. Si tiene una poliposis con pólipos de tipo adenomatoso en la región distal, o tenemos metaplasia o algo ligeramente sospechoso de tener una lesión neoplásica, como sería una displasia, si sea de bajo grado, este paciente debería llevar una variedad de técnica que se llama bypass con gastrectomía distal o bypass resectivo. Es un procedimiento más agresivo, más complejo, que implica la remoción del estómago distal, pero le asegura al cirujano que no va a tener más tarde un cáncer gástrico al cual no va a poder diagnosticar por lo menos fácilmente y mucho menos en etapas tempranas. ¿Sí? Bueno,
¿Cuándo la endoscopia nos puede cambiar la conducta? Hay múltiples procedimientos. Dentro de ellos voy a citar la gastrectomía en manga. No sé si por acá tengo un dibujo de la gastrectomía en manga. ¿Sí? O las gastrectomías parciales resectivas, los procedimientos de Mason, etcétera, en los cuales lo que se hace es una tubulización de la región subcardial o un efecto de manga. Es una cirugía hipertensiva endogástrica, produce altísima presión en el interior del estómago. Estamos hablando de 45, 50, 60 milímetros, que muy fácilmente superan la presión de cierre del cardias. Es un procedimiento generador de reflujo. Y en un paciente que tenga una esofagitis erosiva, es un procedimiento que va a condenar a este paciente. No importa el peso. Cuando nosotros manejamos la cirugía bariátrica dentro de las indicaciones absolutas, digo que nosotros no somos cirujanos, no operamos básculas, sino operamos personas. Independientemente del peso, la indicación no es ni por peso ni por índice de masa corporal, sino por la presencia de enfermedad metabólica, y hay que restarle en esa ecuación el denominador. Lo que nos debe tener en cuenta es que si tiene comorbilidades digestivas, no se las podemos añadir, porque con toda seguridad vamos a tener inconvenientes. La manga gástrica es una cirugía indudablemente generadora de reflujo. ¿Cómo es el bypass? En la región subcardial entramos por la paroscopia, hacemos un corte para generar la pequeña bolsa que habíamos comentado inicialmente. Esta pequeña bolsa